Saludos a todos y muy bienvenidos a Zorote Strategy. Aquí estamos en este vídeo continuando con las entrevistas y con un poquito de información extra de la partida multijugador que va a salir mañana. Os recomiendo que os quedéis al final del vídeo, hasta el final, para que podáis entender toda esa información que os vamos a dar Masarik y yo. Así que nada, vamos a empezar con la siguiente entrevista. En este caso es del jugador que llevará a Inglaterra, el gran Masarik. Así que ya vamos con la primera pregunta. Masarik, ¿cómo ves a tu nación? ¿Qué potencial le ves? Bueno, Inglaterra parte de una situación bastante complicada. Primeramente envuelta en la Guerra de los 100 Años, con un rey al borde de la locura, el influjo de los Lollardos y una posible guerra civil entre los York y los Lancaster. Dentro de todo ese caos me toca ejercer de Lord Protector. Sin duda es un buen reto. Pero independientemente de esos problemas, Inglaterra tiene mucho potencial, pues tiene una buena tasa impositiva, se encuentra en un archipiélago y tiene una de las flotas más grandes. Bueno, ¿y qué es lo que puedes decirme sobre tus vecinos? Mis vecinos, pues empezamos con la Guerra de los 100 Años activa. Es una guerra que desgasta mucho, es más una cuestión de honor y capricho que otra cosa, pero Su Majestad quiere que continuemos por ahí y así lo haremos. Después tenemos a Escocia e Irlanda dentro del archipiélago, nuestros vecinos. Ahí digamos que Inglaterra aspirará a llevar una relación de tutelaje. Bueno, y sabemos que Inglaterra es una nación que tiene un gran potencial colonial. ¿Veremos a Inglaterra centrándose en las colonias, intentando acaparar Norteamérica, o por otra parte, quizás también se meta en Europa y en manejar un poco los hilos sobre la geopolítica europea con contraste al poder francés? Bueno, Inglaterra tiene un gran potencial para iniciar una rápida expansión colonial, pero debe ser aprovechado al máximo. Parece ser que sería más lucrativo que exponerse en luchas en el continente, pero todo dependerá de las circunstancias, que por supuesto serán fuertemente influenciadas por las relaciones diplomáticas. Muy bien, y también sabemos que el protestantismo seguramente se propague por las tierras inglesas y es probable que adopte esa religión, esa nueva corriente de la cristiandad, del cristianismo. ¿Veremos a Inglaterra como protectora de dicha religión o, por el contrario, simplemente que cada uno sea libre de adoptar el credo que quiera? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que el protestantismo es el germen del capitalismo, al menos según Weber, teoría que comparto. Pero sí, quizás sea lucrativo para Gran Bretaña, quiero decir, para Inglaterra, la conversión al protestantismo. Pero ahora mismo es extremadamente aventurado hacer esa afirmación y todo dependerá de muchos elementos. Como decía Oliver Cromwell, nunca se va más lejos como cuando no se sabe a dónde se va. Bueno, y por último, ¿cómo ves a tu nación dentro de 100, 150 años? ¿Cuál crees que habrá sido el avance o la evolución de esta? ¿Dónde la veo? Eso nunca se sabe. Es difícil aventurarse, pero procuraremos no meternos en muchos problemas. Inglaterra ya parte de una serie de complejas situaciones internas. Intentaremos solventarlas e intentar crear unas colonias fuertes que nos reporten unos buenos beneficios comerciales. Pues ahora toca entrevistar al jugador veneciano. Él nos intentará perfilar cuáles son los objetivos que intentará desarrollar con su república mercantil. Y sí, estamos hablando ni más ni menos que del prestigioso Ocelot. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué potencial ves a tu nación? Bueno, Venecia es evidentemente un poder comercial tremendo en el Mediterráneo, un poder marítimo en el Mediterráneo también muy importante. Con su flota de galeras y de barques, espero que lo que puede hacer es acaparar el comercio de esta zona y sobre todo mantener cierto equilibrio de poder entre las tres naciones que nos rodean, es decir, Francia, Austria y los otomanos. ¿Y qué opinión tienes de esas naciones que rodean a Venecia? Bueno, pues opino que son naciones muy fuertes, naciones muy poderosas y naciones que pueden borrar del mapa a Venecia en cualquier momento. Desde luego no tenemos ni militarmente ni económicamente el poder como para frenarlos. Estamos en una situación de verdadera precariedad en ese sentido. Por lo tanto, será la diplomacia la que finalmente dicte un poco nuestra supervivencia. Nos sentimos francamente intimidados ante esa situación difícil en la que empieza Venecia, pero estamos seguros que si apostamos bien nuestras primeras cartas y jugamos bien nuestras manos, pues pueden salir una serie de eventos que desencadenen una Venecia un poquito más fuerte y que sea
considerada como un elemento a tener en cuenta en la diplomacia y en el aspecto militar también. ¿Y Venecia se centrará más en el libre comercio y la convivencia con otras naciones, o por el contrario intentará imponer una política expansionista y más mercantilista en lo que a economía se refiere? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no lo tengo especialmente muy bien pensado, porque creo que intentaré que sean los acontecimientos los que hablen y en función de ello me pueda mover. Lo cierto es que intentaré conquistar alguna serie de territorios que me permitan afianzar el poder comercial de Venecia y también de Ragusa. Todo esto dependerá, ya digo, de si salen bien las pequeñas campañas militares que desarrollaremos desde la humilde República de Venecia, y si sale todo bien, pues quizás sí que sea más probable que vayamos hacia cierto mercantilismo. En el Mediterráneo conviven muchas culturas y fe religiosas. ¿Venecia considera a los enemigos de la fe católica como futuros socios comerciales, o por el contrario se plegará a la llamada a las armas de la Santa Sede? Bueno, Venecia desde luego lo que quiere es llevarse bien con la mayoría de naciones mediterráneas y ejercer de una especie de macroemporio comercial en el cual podamos comerciar todos tranquilamente y sea el dinero el que hable y no las armas. Veremos si esto es posible y si el otomano es receptivo hacia esta idea, y si no, pues simplemente puedo decir que defenderemos nuestras fronteras hasta el último hombre, hasta el último barco y hasta el último remo. Y para finalizar, la partida tendrá una duración de entre 100 y 150 años. ¿Qué evolución de Venecia esperas tener durante todos estos años y cómo verás a la República Mercantil Veneciana cuando acabe el multijugador? Bueno, pues espero, ya digo, afianzarme un poquito por el norte de Italia. Mis ambiciones tampoco van a ir mucho más allá. Y luego quizás también tener algún puesto de comercio al estilo portugués en África. Nada más espero. Simplemente que vaya pasando el tiempo y que sean, como digo, las opciones que podamos ir calibrando las que vayan hablando por sí mismas. Pero sí, es cierto que me gustaría ver una parte de África conquistada por Venecia. Y bien, hasta aquí las entrevistas. Ya conocemos aparentemente los planes de todos los jugadores que participarán en el multiplayer. Y lo primero y más importante es que mañana tendréis el primer capítulo colgado en el canal, y será subido todos los martes a las 12 del mediodía, hora peninsular. Pero eso no es todo, pues la partida contará con un foro en el que podréis ver los distintos puntos de vista del resto de jugadores a través de sus reportes, cargados de imágenes de los momentos cumbre, así como el importante sector de la diplomacia, donde se fraguarán los tratados, alianzas y coaliciones que den vida y articulen la partida. Y además, también vosotros podréis participar en el foro y comentar en la sección Apoya a tu facción y jugador favorito, donde podréis aconsejar y comentar las estrategias de vuestra nación preferida, logrando un contacto más directo con el jugador en cuestión. En la descripción encontraréis el enlace a dicho foro. También deciros que la partida empieza en su segunda sesión, transcurridos 4 años de juego que se tradujeron en apenas 20 minutos, en los que comprobamos que todo iba a poder desarrollarse correctamente. En este tiempo, la Guerra de los 100 Años tocó su fin, con Inglaterra derrotada, y hubo otros cambios menores, como la anexión de Navarra, que podréis comprobar mañana. En fin, ya veis todo lo que tenemos montado y preparado para la partida multijugador. Esperamos que os guste. Si tenéis alguna sugerencia, algún comentario, ya sabéis que lo podéis dejar por los comentarios de YouTube. Y nada, es un proyecto que tanto Masaryk como yo tenemos mucha ilusión puesto en él, y la verdad es que nos lo estamos pasando muy muy bien organizando todo esto. Esperemos que os guste, insisto. Un saludo a todos y hasta muy pronto.